no vengo my way. Gora no supons no take you deal gorish nas. Kono bengu me wa. Gora no supons up. No take you deal gorish nas. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos número 11 de Fortnite, del juego de cartas de Fortnite de la colección Song Wars, que lleva años que no lo vemos, años que no lo vemos en las calles, pero que lo encontramos en uno de esos mega bazares chinos que siempre nos proporcionan juguetes o sobres de colecciones anteriores. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar el último unboxing del año, capaz? ¿O será el primero del próximo año? No sabemos. Depende de cuánto tarde nuestra tostadora en editarlo. Pero aún así, ¿cómo podemos no empezarlo sin antes festejar, celebrar? ¿Por qué? ¿Por qué se termina el año? ¿Por qué sobrevivimos otro año más, chicos? Porque superamos cualquier hateo de Twitter, cualquier fake news de las redes. Y así sobrevivimos un año más. Vos, yo, Jesús que está ahí en la esquina y todos los seguidores de RS Cine. Así que un enorme saludo a ustedes, un enorme abrazo a ustedes, un saludazo para Ignacio que siempre nos escribe, otros saludazos para Cintia, otros saludazos para todos, para Tío y Benja, otro saludazo también para los colegas que también abren sobrecitos en sus canales. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por comentarnos también. Todo el aguante para la comunidad de los juegos de cartas. Ahora sí, después de esto, vamos a abrir los sobrecitos de la colección número 11. Pero recuerden que este video no podría haber sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. El auspiciante de esta ocasión es nada más y nada menos que Papá Noel. Papá Noel de Pulero, por parte de nuestros amigos de Lucky One. Un saludazo enorme de Papá Noel. Un saludazo para todas las festividades. Y ahora sí, veamos. Como ustedes sabrán, en la colección número 11 de Fortnite teníamos cartas de Song Wars bastante copadas, bastante geniales, que nosotros pudimos conseguir un par en los sobrecitos de recopilatorios de la primera tanda de cartas. Pero, ¿qué nos saldrá ahora? ¿Qué nos saldrá en el sobre amarillo original? Veremos si nos sale alguna metalizado o alguna rarísima. Y recuerden que en los primeros sobres tenías de 4 a 5 cartas, a 6 cartas. En esta tenemos 5. Y la primera que nos encontramos es el Pico Renegade Rollers, que como verán tiene el fondillo ahí dorado bastante copado, con 955 puntos de ataque y 915 de tecnología, con 630 de pura resistencia para pintar con de todo, como si estuviese jugando al Splatters, ¿cómo se llamaba? Bueno, a esos juegos de pintura, seguido por nada más y nada menos que el Sledge. El Sledge tiene otros 870 puntos de ataque, 855 de tecnología y 875 de resistencia. Pura resistencia, como el que tuvimos el fin de semana que se nos cortaron. Nos habían cortado, chicos, el subte en toda la ciudad. No había colectivos. Tuvimos que caminar unas 130 cuadras de puro vicio para poder regresar a casa y seguir con el vicio. Pero aún así, a veces pasa, necesitas mucha resistencia para caminar un montón. Pero bueno, la siguiente carta que tenemos es la mochila Chuck Pack. Es una mochila que tiene dos nunchakus para hacer artes marciales, con 915 puntos de tecnología para darle duro a aquellos que hatean, para darle duros a aquellos que no existen en internet, con unos 915 puntos de tecnología, seguido por esta es la tercera vez que lo conseguimos. Tenemos al asaltante conejo, que tiene unos 900 puntos de ataque, 750 de tecnología, 850 de resistencia, y está vestido de conejo de Pascuas, con el fondillo ahí dorado bastante copado, con unos huevos granadas que explotan con de todo. Y por último, en este sobrecito tenemos la mochila Color War, una mochila colorida que bien, mira, viene con pala para que aquel que critica en Twitter se ponga a trabajar, con 900 puntos de tecnología y una soda al costado para que mezcles con Vinelli, para que tu papá mezcle con Vinelli. Entonces en este primer sobrecito tuvimos un gran pico bastante copado, tenemos dos personajes muy buenos. Comentanos debajo cuál es tu favorito de estos y si vos los conseguiste cuando salía esta colección.
Ahora vamos por el siguiente. A ver si este ya nos había salido, pero en uno de los sobrecitos remixados nos había salido. Donde tenías las primeras 13 colecciones juntas. Uy, si lo abrimos de ese lado se ve la primera carta. Así que vamos a sacarla por acá. Tenemos 5 cartulis. Uf, pensé que iban a ser 4 y ya me asustaba. Y el primero que tenemos es el Summer Drift. El Summer Drift que mirá, viene con tapaboca para no contagiarse de mocos. Con unos 830 puntos de ataque, 850 de tecnología y 820 de resistencia pura. Me gusta el fondo metalizado. Es un metalizado tipo plateado, suaveciño, casi espejo. Seguido por... ¡Uf! Otra metalizada más. Esto es lo que me gusta de los sobres de antes. Esto es lo que me gustan de los sobrecitos de antes que te puedes encontrar. Que vienen varias cartas metalizadas. Y tenemos la mochila Bladed Back. Una mochila que mira, tiene acá unas size que son estas espaditas cortas para poder combatir contra ninjas. Con 705 puntos de tecnología y ese fondo que está buenísimo como brilla. Seguido por... ¡Epa! Tenemos al Hard Charger, al cargador Durazno con 800 puntos de tecnología, unos 735 de ataque y 965 de resistencia. También con el fondillo ahí plateado, me gusta mucho, y el color ahí celestiño. Seguido de otro personaje y la tenemos a... ¡Ah! ¡Esta nueva! ¡Va! ¡No la teníamos! Es la Bubble Bomber, la bombardera burbujitas. Con 850 puntos de tecnología y 720 de ataque, 930 de resistencia también. Con ese efecto ahí, con ese entremallado copado que tenemos de fondo plateado. ¡Muy copado! Y por último, la última carta de esta sesión es... La mochila Backbeat. Es una mochila musiqueira. Una mochila que brilla y te da música en la oscuridad con 815 puntos de tecnología. Con un fondillo bastante común ahí celestino. Pero muy copado. Es la carta 1846 de esta colección. Entonces, en este sobreciño tuvimos, a ver, tres personajes. Tres personajes muy copados. Tenemos una mochila con size. Y vos me decís cuál es tu favorito en los comentarios. Porque sí, porque si abrimos los sobres antiguos, nos encontramos con estas cartas maravillosas que a veces no salen en los sobres recopilatorios. Bueno, somos R-Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho olvidarte que el mundo se termina en unos días y... Va, el año se termina en unos días. Y muchas, pero muchas felicidades para que lo festejen con sus familias, con sus amigos, con sus primos, con sus amigos más cercanos. Con ese tipo que siempre va a la pizzería delante tuyo y se pide unas 20 pizzas mientras vos solamente querés dos porciones y una coca. Y te hace esperar media hora. Un saludazo también para él. Un saludazo para la señora que está con los... con los tres perros juntos en la fila del supermercado. Y de repente uno salta sobre tu bolsa y te empieza a menear la cola. Y vos le decís, ay, qué lindo perro, hasta que empieza a morder tu salchicha y todo tu almuerzo. Y la cajera quiere que lo pagues. Un mega saludazo para esa señora. Y también otro mega saludazo para... Ah, re seguía toda la tarde. Bueno, somos RC Cine. Esperamos vernos el próximo año. Siempre yéndonos derechito al vicio. Recuerden que también esta semana te mostramos cómo celebrar la Navidad en la Luna. Junto como son las cartas de Naruto de la colección fusionadas con Goku. ¡Gokuruto! Peleándose nada más y nada menos que con la caja 6 de Naruto Shippuden. La colección de cartas especiales que no está en ningún kiosco de todo el país. ¿Cómo obtener dos Pokés psíquicos en la China? ¿Y cómo obtener el ultristito para volverse ninja cuando la chica que te gusta no te da bola? Todo esto y más en RS Cine. Gracias por seguirnos en un año lleno de vicio. Sabishi, moshi.